Gracias. Le agradezco a Rodolfo la exposición. Conozco el libro, me parece muy bueno, muy oportuno. Y él ha trabajado justamente con el Instituto Mosconi en un convenio que tenemos con ASAP en profundizar esta cuestión de los subsidios. Así que yo considero que es el tema. Y en ese libro está bien tratado y lo que se ha puesto acá también. Bueno, es el tema porque los subsidios son insostenibles, han perturbado, como dice Fernando Navajas, de varias formas, la macroeconomía y a su vez han afectado la microeconomía de las empresas energéticas. A tener afectada la microeconomía de las empresas energéticas implica que las empresas no tienen carpeta mostrable ante un banco para pedir un préstamo. Es decir, no son empresas. Si esto sigue así, va a ser difícil pensar en una expansión en un sector como el energético de fuerte crecimiento e incentivo e intensivo de capital. O sea, así estamos muertos. Esta semana ocurrieron dos hechos interesantísimos. Uno el domingo a la noche en la Facultad de Derecho. El candidato Scioli ratificó que continúan los subsidios. Todos los subsidios. Pero innovó sobre el error extraordinario de Devido. Devido llegó a un resultado no querido, perdónenme sin ofender, por ignorancia. Pero Daniel introdujo una teoría muy importante. Los subsidios son parte del sueldo de la gente. Por lo tanto, el que le saque los subsidios les está bajando el sueldo metiéndose en su bolsillo. Es un derecho adquirido en esta teoría presidencial. Presidencial sujeto a una probabilidad de éxito, entiendo yo, de acuerdo a los encuestadores, menor del 50%. Pero es una teoría presidencial. Me preocupó ayer en un programa amarillo que a veces escucho, que se llama Animales Sueltos. ¿Perdón? No, amarillo en sentido amarillista. Porque los programas políticos ahora son amarillistas, a diferencia de hace un tiempo que era de otro nivel. En ese programa amarillista, el candidato que salió tercero, Sergio, dijo que no viene el ajuste y él va a defender los subsidios y lo van a encontrar a él en la trinchera de defensa de los subsidios. Lo pongo como relevante porque el señor Massa, por dos razones. Primero, que firmó la declaración de compromiso con su firma, que él impulsó, y habla de la reducción de los subsidios. O sea, ya está contrariando su firma. Pero segundo, porque él va a ser una fuerza importante en el Parlamento que va a aprobar, por ejemplo. Te pido, Quique, que le recuerdes que hay un punto que él firmó y no puede ser tan enfático al decirme en cuenta en la trinchera de lo que voy a defender, el subsidio. Porque el subsidio torna inviable todo. Bueno, dicho esto, me parece que este tema es muy oportuno tratarlo en esta semana. Para que cuando las probabilidades
queden definidas y uno gane y el otro pierda, o sea, uno va a tener cero probabilidad de ser presidente, o uno que hoy tiene 40 o 45, que sea, o 50, pasa a cero, y el otro que tiene 45 o 50 pasa a 100, eso es el lunes a la mañana. Este tema se ha abordado con un criterio amplio y realista. Dentro de lo que considero amplio y realista, me refiero a un punto que es clave. Este comité se llama Comité de Asuntos Energéticos del CARI. Energía es energía total. No es el Comité de Asuntos de la Energía Eléctrica del CARI. Es el Comité de Asuntos Energéticos del CARI. Mirado de esta forma sistémica y holística, hay distorsiones muy importantes en la mayor parte de la energía, que no es la energía eléctrica, relacionada con subsidios. Los argentinos estamos pagando la nafta y el gasoil como si fueran fabricados por petróleo de 80 dólares el barril. Y esto implica meterle la mano en el bolsillo a los argentinos cada vez que vamos al surtidor. Y esto podría ser viable si estuviéramos ante una coyuntura de elevación o disminución de los precios producto de un hecho físico. Estando en una tendencia que parece ser de largo plazo, me parece que no podemos ignorar más este tema. El mundo, con economías que transan petróleo, compran y venden, se ha alineado con los precios internacionales. La Argentina, que antes no transaba y era cerrada, y ahora transa porque también compra y compra, tiene que hacer lo propio. Y si hace lo propio, va a ir dinero a la economía de los usuarios, que somos los consumidores automovilistas, son los transportistas y son los que hacen labores agrarias, etcétera, etcétera. Es decir, es toda la Argentina. Entonces me parece que este tema no puede estar ausente de un debate de recomposición de la economía energética, como el que se está planteando acá, si se mirara solo los subsidios del sector eléctrico. En este sentido, me parece, por otra parte, que el hecho de que la Argentina se haya transformado en un importador importante de alrededor del 25% del petróleo y derivados en los últimos 6 o 7 años, en esta gestión concretamente, ya hace necesario dejar de lado los vicios de lo que era la economía cerrada. Si hay un momento para alinearse con el precio internacional es este, cuando el precio está bajo. No lo vamos a hacer cuando está a 200 y nosotros a 20. Este es el momento de hacerlo. Esto no quita que pueda haber para Vaca Muerta, si constituye un objetivo nacional, un precio sostén por 5 o 6 años para que la industria logre capacitarse, etc. Pero Vaca Muerta es el 3% del total, no veo que tenga que hacerse para el 100% del petróleo de Argentina. Bueno, y yendo al tema particularmente de los subsidios eléctricos, bueno, creo que tiene que resolverse esta cuestión en gran parte con lo que se dijo acá, y me parece que aplicando ciertas reformas estructurales, o sea, no meramente planteando
una vuelta al 92, podría, digamos, establecerse una ruta en la cual la economía energética o eléctrica tome capacidad de inversión. En este sentido, me parece que es importante que el pool de distribuidoras sea tomado con especial atención para que sea el primero que logre tener tarifas razonables, sanas y carpetas, digamos, pagables. Y me parece que en el entretanto quizá hay que ir a algún sistema en el cual por lo menos se recuperen todos los costos operativos de las generadoras, que en este momento recargan el erario público, porque CAMMESA sigue siendo el gran, CAMMESA y ENARSA siguen siendo, desde el punto de vista de los subsidios, el gran consumidor de fondos para importar el gas y venderlo a precio distinto, y también los otros combustibles, etc. Así que bueno, yo pienso que, resumo, un enfoque omnicomprensivo del sector energético, donde creo que aparecen cosas bastante fascinantes. Van a haber algunos que van a gritar como chanchos atados, porque hay transferencias muy importantes. Creo que van a ser los menos, si comparamos que a lo mejor se benefician los 40 millones de personas que vivimos aquí. Y bueno, me parece que tendría que haber una estrategia global para que este tema se resuelva en un plazo razonable.